Este lunes, el gobierno del Estado de México le dio luz verde a la reapertura de más actividades económicas, como lo son cines, museos, teatros y gimnasios. A nivel municipal, se anunció también que en Cuautitlán Izcalli se reabrirían los parques públicos que permanecían cerrados a pesar de que en semáforo naranja, a nivel estatal, ya se habían permitido. Hicimos un breve recorrido y esto fue lo que encontramos. Por cuestiones de prevención y atender algunas de las recomendaciones, habíamos limitado nuestra actividad periodística al ámbito digital, haciendo entrevistas e investigaciones a distancia, y solo hemos salido a la calle en contadas ocasiones por cuestiones estrictamente necesarias. Una vez que pasamos a semáforo naranja, decidimos esperar unas semanas más para ir retomando poco a poco nuestras actividades, respetando en todo momento las medidas de prevención. Pues hoy salimos en plan de ir a reportar cómo se está comportando la actividad económica y cómo es que iniciarían las actividades en los cines. Y en nuestro trayecto a una de las plazas más céntricas de Cuautitlán Izcalli, nos encontramos con una ciudad muy sucia y con muchos baches. Algunos muy peligrosos en avenidas principales. Así es que si usted es una de las personas que aún sigue en aislamiento domiciliario y piensa salir, este es un tema que hay que considerar y tener doble precaución. Visitamos Luna Park y vimos que un buen número de comercios y negocios están haciendo los esfuerzos por retomar sus actividades. Y como era de esperarse, hay poca gente en la plaza consumiendo, por lo que seguirá la crisis económica para un gran número de ellos. Lamentablemente, a nivel local municipal, no hay cifras, o al menos no las conocemos, del tamaño del impacto que dejará la pandemia en el municipio, pero se estima que las repercusiones serán de proporciones importantes. En este lugar, hay un buen control para evitar que la propagación del virus crezca. Hay varias estrategias para motivar la sana distancia, hay una sola entrada y salida, y ahí se toma la temperatura y hay varios dispensadores de alcohol en gel. Pues bien, llegamos al cine y este estaba cerrado. Un empleado nos comentó que el día de hoy no abrirían, aunque en el transcurso de la semana lo tenían contemplado hacer. Pero esta disposición parece que no es general, ya que en otras sucursales de la misma cadena ya están ofreciendo servicios con las medidas recomendadas y se vio muy poca gente, aunque por el día y el horario no es habitual que haya tantas personas. Si tiene pensado ir retomando actividades como ir al cine, hay que verificar cartelera previamente y disponibilidad de salas. En internet te dicen cuál está cerrado. En cuanto a los parques públicos, los dos más céntricos y emblemáticos de la ciudad estaban cerrados. En el caso del Parque Espejo de los Lirios, seguían sin acceso al público, aunque hay gente que desde hace varios días pasa para usarlo y caminar o correr. El Parque de las Esculturas generalmente no abre los días lunes. Arturo del Moral Castro, presidente de la Comisión Edilicia de Salud Pública, emitió el siguiente mensaje y las siguientes recomendaciones. A partir de hoy, lunes 17 de agosto, se dará la apertura de museos, cines, teatros y gimnasios. Esto se efectuará respetando las medidas que forman parte de la nueva normalidad y respetando un aforo máximo de un 30% de su capacidad. Las actividades que se retomen deberán hacerlo de forma segura y adaptándose a las reglas de la nueva normalidad. Se requiere la participación de todos y cada uno de nosotros. Debemos ser responsables y mantener siempre las medidas sanitarias, como la sana distancia, lavado de manos y el uso del cubrebocas. Debemos seguir cuidando todos de todos. Muchas gracias.